Bueno, chicos, vamos a seguir haciendo nuestras páginas del libro, ¿vale? Todavía tenemos muchas cosas que aprender de las ardillas. Hoy nos toca la página número 11. El 1 con el 1, la página número 11. Aquí está nuestra ardilla lista con una de sus hijitas, ¿vale? Una ardilla pequeñita, pero que ya está creciendo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues fijaros, el otro día hablamos que las ardillas se hacen mamá. La ardilla lista se hizo mamá de 5 ardillitas. Y que claro, no nacen en el suelo ni la mami las deja por ahí en un árbol, sino que le construía un nido. El nido era blandito, con hojitas, ramitas, algodón, y ahí estaban calentita, calentita los primeros días de vida. Pero nacían de un huevo, como la gallina o como las ranas. No, dijimos que nacían de la barrigota de su mamá, igual que nosotros. Y que al nacer, pues, tuvo 5 y que no parecían ardillas. Lo que parecían, pues, eran así como unos perrillos muy chiquitillos que no tenían pelo, que no escuchaban, que tenían siempre los ojitos cerrados y estaban todo el día durmiendo y durmiendo. ¿Y qué comían? ¿Ya podían comer frutos secos, bellota y cosas duras? No, no, no. Mamaban de su mami, tomaban leche, ¿verdad? Igual que nosotros de pequeño, o del pecho de mamá o del biberón. Ellas toman de las tetitas de su mamá. Así están un tiempo. Y fijaros, cuando ya tienen casi un mes, ya empiezan a abrir los ojitos, ya escucha a su mamá como las llaman, escucha sonidos del campo, de la naturaleza, pero todavía no se pueden mover. Después, cuando ya tienen 2 meses, 3 mesecitos, empiezan a tirar las patas de arriba, las patas de abajo y quieren moverse, pero solo se mueven dentro del nido arrastrándose. Y ya después, casi cuando ya tienen un año, bueno, yo creo que antes del año, ya empiezan a querer saltar, ya tienen pelos por todo el cuerpo, le crecen la orejita, tienen una cola larga, abren los ojos bien, 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 esos ojos vivos, ya tienen dientes que empiezan a crecerle para poder roer y dejan de tomar leche, igual que nosotros. Ya dejamos de mamar de la tetita de mamá y empezamos a comer comida de mayores. Podemos ya comer una tortilla, podemos comer un bocadillo, unas lentejas, un pucherito, un yogur. Pues a ella le pasa lo mismo, que dejan de tomar leche y empiezan a comer frutos secos. Su mami le ayuda y le enseña a poder pelarlos. Empiezan a comer igual que una ardilla adulta. Entonces, fijaros, las ardillas que vemos ya grande, grande, les pasa como a nosotros, que primero hemos sido bebés y ahora somos grandes. En esta ficha vamos a aprender a ordenar esas fotos, a ordenar la foto de una ardilla bebé, de una ardilla de unos meses, una ardilla grandecita y una ardilla adulta. Igual que nosotros, fijaros, le podéis decir a mamá y a papá que os busquen fotos de cuando erais pequeños. Segundo, que cuando erais pequeños, pues erais un bebé sin pelito. También estabais todo el día durmiendo. Después, cuando ya teníais 5 o 6 meses, ya queríais gatear y andar por el suelo arrastrando, pero todavía no podíais masticar. Después, al año, os pusisteis de pie y ya tenéis fotos de pie, jugando, corriendo, ¿verdad? También tenéis fotos ya comiendo, comiendo galletas. Y por último, tenéis fotos en el cole, porque ya tenéis 4 y 5 años y ya sois más mayores. Y después tendréis una foto como yo, una foto de cuando seáis adultos, ¿verdad, chicos? Cuando seáis mayores, tengáis un trabajo y ya sois mayores. Pues fijaros, en esta ficha vamos a necesitar las pegatinas de la página 11. En estas pegatinas podemos ver números, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y dónde las vamos a pegar, seño? Ah, pues lo que he explicado. Aquí está la ardilla lista, que es una ardilla mamá. Pero antes de ser mamá, fijaros, aquí se ve una ardillita bebé, bebé, recién nacida, sin pelo, los ojitos cerrados. Después, fijaros, ya se ve una ardillita de un mes que ha abierto los ojos, que tiene pelito, pero que no se puede poner de pie. Y después vemos una ardillita que ya es más mayor, que se pone de pie, que tiene cola, que se ríe, abre los ojos. Y después vemos a la ardilla lista, que ya es una ardilla adulta. Pues fijaros, tenemos aquí para poner las pegatinas. El 1, lo que pasa primero. El 2, qué le pasa a la ardilla después. El 3, cómo crece después. Y el 4, en lo que se convierte. Voy a despegarla. Fijaros, la 1 es
El primer día de la ardilla. El primer día de la ardilla es... ¿Esta? ¿Esta? ¿La ardilla adulta? No, la ardilla recién nacida. Esta es la foto primera. Igual que la que tendréis vosotros. Una foto en el hospital, una foto liada en una mantita, así con el chupete, ¿verdad? Pues es la primera foto de la ardilla y la primera foto vuestra. Después, ¿qué ocurrirá? ¿Que ya se pone de pie a saltar o que está aquí todavía metida dentro del nido? Muy bien, esta, pues cojo la pegatina número 2 y la pego aquí. O sea, primero es un bebé, después ya se hace un poquito mayor con su pelo y sus ojos, y ahora queda la 3 y la 4. ¿Qué ocurre primero? ¿Que se hace grandotota y es más pequeña? No, la número 3 cuando ya empieza a andar, saltar y tiene cola. A ver si puedo despegarla aquí. La número 3 es esta. La ardilla, como vosotros, con 4 o 5 años, que es juguetona, que es una ardilla niña, que le gusta saltar, correr y jugar con sus amigos y comer frutos secos. Y por último, ¿cuál sería la más grande de todas, la ardilla adulta? Pues esta, la ardilla grande, que ya es mamá, que sabe comer, que tiene la cola muy alta, ¿verdad? Que tiene pelo por todo el cuerpo. Pues esa es, le pegamos la pegatina número 4. Bueno, ¿la habréis puesto bien en orden, chicos? 1, 2, 3 y 4. Seguro que vosotros también tenéis una foto parecida. La foto de recién nacido, durmiendo, otra foto gateando, otra foto ya andando y esta cuando seáis mayores, pues tendréis una foto de mayor en la universidad, por ejemplo, ¿verdad, chicos? O conduciendo un coche o en vuestro trabajo, claro. Fijaros. Que aquí tenemos a la ardilla lista, mamá, y a la pequeñita. La vamos a colorear. Pero mirad, como muchas veces estamos todo el día coloreando y nos cansamos, se me ha ocurrido hacer cosas divertidas con su cuerpo. A la ardilla pequeñita la podéis pintar como quiera, pero a la grande, fijaros, mirad, yo voy a usar, como la ardilla lista es una ardilla roja, tipo ardilla roja, no era ni ardilla rayada, ni ardilla coreana, ni ardilla Richardson, era ardilla roja, porque gran parte de su cola era de un pelo rojizo. Pues yo voy a usar los colores que tiene su cuerpo. Y fijaros, yo uso, mirad, los colores que uso, tipo marrones, rojo, rosa, marrón claro, chocolate, lo voy a usar para todo su cuerpo. Incluso la carita puedo usar el rosa. El rosa también lo puedo poner para la carita. Entonces, mirad, en la roja, en la cola, voy a usar el color rojo. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer rayas. Rayas, fijaros, para no colorear todo, que ya a lo mejor estamos un poquito cansados, pues vamos a hacerle rayas, fijaros. A la cola le hago rayas, ¿vale? Pero no solo rojas. Ahora voy a coger el naranja y le voy a hacer otras rayas por medio. Bueno. A ver, aquí me ha salido un poquito, chicos. Tengo que coger la goma y borrarla. Ahora le voy a poner un poco de marrón oscuro. Ah, fijaros, ya se ve, ¿verdad? Rayas marrón oscura. Bueno. Ah, lo ve, no me canso tanto y queda muy guay. Ahora mirad, voy a hacer la barrigota. A la barrigota le voy a hacer, fijaros lo que voy a hacer. Voy a coger el marrón clarito, le voy a hacer puntitos. ¡Ah, qué divertido! Puntitos en la barrigota. ¿Vale? Para tampoco colorearla, le hago puntitos en la barrigota. ¡Ah, qué guay! Ahora sí parece una ardilla rayada. Estoy rayada. Ahora vamos a ver la parte de arriba de la cabeza, si la voy a colorear de marroncito. Esta parte sí, porque es muy poco. La parte de la nariz. ¿Vale? Y las orejotas. ¡Ah, qué guapa la ardilla lista! Vale, esta parte de aquí que es rosa, la voy a hacer de tumbadito. A ver, seño, si puedes apoyarte. Tumbadito rosa para los mofletes. ¡Ah, qué chulo! Vale, y ahora me quedarían las patas, las de arriba y las de abajo, que voy a coger. Este color, como rosa fuerte, y le voy a hacer rayas, pero fijaros, rayas
para un lado, para la derecha y las rayas para abajo. ¡Hala! Mirad, como si fueran ventanitas. ¡Ah! Quedan como cuadraditos, qué bonita. En esta también, rayas para arriba y rayas para abajo. Rayas para arriba y rayas para abajo. Y por último, esta de aquí también me ha quedado para abajo y para el lado. ¡Ah, qué guay! Es otra forma de pintarla. Mirad, y no me he cansado tanto, no tengo que rellenar. O sea, rayas dobladitas, cuadreitos, circulitos, tumbadito y coloreo. Con la pequeña podéis hacer lo mismo. Y si queréis aprovechar las virutillas otra vez y pegárselas en la cola, como el otro día que me había enseñado mucho, que se la pegasteis al cuadrado, al círculo y al triángulo, pero muchos se lo pegaron a la ardilla, que vi la de Ibrahim y la de otros niños que se lo pegaron y la de Carlos. Pues oye, también es una buena idea. Pero esta me ha quedado chupipiruli. ¡Ay! Me faltó esta patita. A ver, ceño. En roja. Pues esta sabes que la voy a pintar entera. Y así la lleva diferente. Es una ardilla de carnaval. ¿O no, chicos? Y ahora de marrón le voy a poner los pelitos porque es una ardilla adulta con pelitos del invierno que se le van a caer ahora. Se le van a caer ahora en la primavera. Bueno, chicos, pues me ha encantado la ficha y hemos aprendido cómo nacen, crecen, se hacen mayores las ardillas, igual que nosotros. Un besito.